Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video tutorial en Utopía Móvil. En esta ocasión veremos cómo ocultar fotos y videos que no queremos que alguien más vea cuando perdemos o dejamos en algún lugar nuestro móvil. Así que no siendo más, comencemos. Bien, para poder ocultar nuestras fotos y videos, utilizaremos Oculta Imágenes con KeepSafe, una aplicación gratuita que tomará las fotos de nuestra galería y las ocultará en una carpeta privada a la cual ingresaremos por medio de un PIN establecido en la configuración inicial. Para empezar, instalaremos la aplicación desde Play Store. En la descripción encontrarán el enlace para ver la descripción de la aplicación y tener la opción de instalarla desde la cuenta configurada en el móvil. Ahora bien, estando en nuestro móvil, ingresaremos al Play Store, vamos a buscar la aplicación KeepSafe, veremos que aquí nos muestra el resultado, simplemente seleccionamos, damos en instalar, aceptamos y vamos a esperar mientras se realiza la descarga e instalación de KeepSafe. Terminada la instalación, damos en abrir y el sistema, al ser la primera vez, nos va a solicitar un código PIN. Vamos a colocar los números del 1 al 4, damos en OK, lo confirmamos, nuevamente en OK, y la aplicación nos va a solicitar que coloquemos el correo electrónico para registrarnos y en caso de que ya estemos registrados, simplemente darle en iniciar sesión. Entonces yo voy a colocar en este momento el correo electrónico con el que me voy a registrar. Y lo que hará la aplicación es enviar un código de verificación a ese correo electrónico que nosotros hemos colocado. Y lo que haremos es simplemente escribirlo, damos en enviar, esperamos un momento mientras se verifica la cuenta y ya tendríamos acceso a la aplicación. Ya terminado el registro, nos mostrará la ventana principal. Crearemos un álbum dando clic en el símbolo de más, escribimos el nombre del álbum, le damos en OK y lo que haremos es abrir este álbum. En la parte de abajo nos da dos opciones, una, la de seleccionar imágenes de nuestra galería y la segunda, tomar una foto directamente desde nuestra cámara. Entonces en este caso lo haremos desde nuestra galería, le damos clic en el icono y el sistema nos mostrará las fotos que tenemos dentro de nuestra galería. En este caso yo he tomado tres de mi escritorio y vamos a ocultar en este caso esta primera foto. Simplemente le vamos a seleccionar, le damos en ocultar y una vez termine de sincronizar este archivo con la nube, bien, ahora podemos abrir, la podemos ver sin ningún inconveniente. Hecho esto, vamos a ir a nuestra galería, vamos a ver las fotos del teléfono y vamos a ver que ya esa foto no aparece. Así de sencillo sería el proceso para ocultar ya sea fotos o videos con la aplicación de KeepSafe. Como les mostraba hace un momento, simplemente ingresamos nuevamente y tendremos acceso al álbum y a la foto que nosotros hemos seleccionado. Adicional a esto, la aplicación nos da más opciones. Dentro del menú principal tenemos la primera, que es para ver los álbumes. Tenemos alertas de intrusión, que es donde la aplicación nos va a mostrar si alguien ha intentado ingresar a la aplicación con un código PIN que no corresponde. Tendremos la opción de preguntas frecuentes en la parte de abajo, la opción de soporte y la configuración. Dentro de la configuración podemos ver la cuenta con la que nos hemos registrado, la segunda, la opción de cambiar el PIN, la tercera, que es el tiempo de espera del PIN, nos va a servir para establecer el tiempo de espera, en este caso de 30 segundos, para que permanezca abierta la aplicación después de que se ha bloqueado el móvil. Luego tenemos la opción de actualizar el KeepSafe a la versión Premium, la opción de canjear una invitación y lo que les decía hace un momento, la nube que nos da KeepSafe. Tenemos la opción de guardar hasta 1000 elementos en una nube
simplemente para cuando cambiemos de móvil, podamos realizar una copia de seguridad de esas 1000 fotos o videos. ¿Listo? Luego tenemos la opción de que solamente se sincronice con la nube cuando esté conectado a una red Wi-Fi. Luego podemos cambiar el tema en el cual ingresamos nosotros el PIN. Tenemos la opción de desbloquear todos los álbumes. Tenemos la opción de un PIN falso. Simplemente lo que hacemos en este caso es activarlo para que en caso de que alguna persona vea que nosotros estamos utilizando la aplicación y nos solicite entrar, podamos colocar un código PIN falso el cual nos oculte las fotos y álbumes que ya tenemos ocultas. Le damos a establecer PIN falso. En este caso lo voy a hacer dándole 4 veces al 0. Le damos en OK. Lo confirmamos. Nuevamente OK. Cerramos la aplicación. La abrimos nuevamente. Vamos a colocar 1, 2, 3, 4 ceros. Y lo que hará el sistema es abrirnos nuevamente la aplicación, pero con todos los álbumes ocultos. La cerramos nuevamente, ingresamos, colocamos la contraseña con la que lo configuramos, en este caso los números del 1 al 4, y veremos que nos muestra nuevamente el álbum y las fotos que hemos bloqueado. Perfecto. Ahora, después del PIN falso, tenemos alertas de intrusión. Simplemente lo que hace esta opción, al tenerla activada, es que después de 3 intentos de que alguien ha colocado un código PIN que no corresponde, tomará automáticamente una foto de la persona y nosotros la podemos ver una vez ingresemos. La opción que dice puerta secreta, simplemente al momento de activarla, lo que hace es que toma la aplicación y la disfraza como si fuera una aplicación de limpieza del móvil. Simplemente lo que vamos a hacer nosotros es activarlo. Pinchado el icono, nos va a aparecer este mensaje de si estamos o no seguros de activar la puerta secreta. Le daremos que sí. Cerramos completamente la aplicación. La abrimos nuevamente. Y como podemos ver, va a cambiar la imagen de la aplicación. Nos va a indicar que el sistema está totalmente limpio y simplemente la persona que vea la aplicación le va a dar a listo y simplemente se cerrará. Ahora, nosotros, simplemente para ingresar nuevamente a la aplicación, lo que haremos es mantener presionado el logo que dice Keep Safe y veremos que nos va a solicitar nuevamente nuestro código. Simplemente lo colocamos y veremos que ya tenemos acceso a la aplicación. Por último, podemos ver la última opción de la configuración en la cual nos dice que si colocamos el móvil boca abajo, se nos va a bloquear. Simplemente ya la activamos o la desactivamos según como nosotros requeramos que quede configurada la aplicación. Ahora, para terminar, veremos las opciones que nos da cada uno de los álbumes. Simplemente lo que hacemos es darle al icono de los 3 puntos ubicado al lado derecho y veremos que nos da la opción de cambiar el nombre del álbum, bloquear el álbum, o sea, tendríamos otro tipo de bloqueo donde podemos colocar una contraseña para también bloquear este álbum para que nadie tenga acceso si de pronto llegan a tener el código PIN. ¿Listo? Simplemente le damos nuevamente, desbloqueamos el álbum, colocamos la contraseña, desbloqueamos y tendríamos acceso. Y ya por último, tendríamos la opción de establecer una portada personalizada. Podemos escoger cualquiera de las fotos que tenemos dentro de ese álbum, simplemente la seleccionamos, le damos en guardar y cambiará como tal la portada de ese álbum. Eso ha sido todo. Si te ha gustado, asegúrate de suscribirte al canal, comentar, compartir y darle like al video. Tampoco olvides visitarnos en Facebook, en Twitter, Google+, en nuestra página web para que estén al tanto de los nuevos videos. Así que hasta un próximo video y recuerden, el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos.